Buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la sesión académica de pediatría. Antes de dar inicio a esta sesión, les recordamos mantener en silencio sus micrófonos y también les recordamos que todas las preguntas las podrán hacer a través del de chat. Al final de, de la presentación las haremos llegar a nuestro ponente. También les pedimos que nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción al final de, de la plática. Esta encuesta la podrán localizar en el chat o bien a través del código QR. También les, les pedimos que en la pantalla venga su nombre completo, de tal manera que podamos tener el listado para que puedan obtener la acreditación por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión académica de pediatría. El día de hoy tenemos un invitado especial, un, uh, un buen amigo, profesor de, de nuestra escuela y con quien hemos tenido la fortuna y el privilegio de trabajar en muchas ocasiones y nos ha apoyado con muchos de nuestros pacientes. Eh, el doctor eh, Aurelio Martínez Lozano. Eh, voy a dar una pequeña reseña. Él estudió medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, hizo traumatología y ortopedia en el Hospital Universitario José Eleuterio González, que es de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La subespecialidad en traumatología eh, pediátrica la realizó en la Universidad de Texas en San Antonio, Universidad de Iowa y en Children's Memorial Hospital en Chicago. Eh, él es expresidente de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica, es profesor de la Escuela de Medicina, el Tecnológico de Monterrey y también de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ejerce la pediatría pediátrica en TechSalud y nos honra tener al doctor Aurelio Martínez Lozano. Bienvenido, Aurelio. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Uh... Oscar, y muchas gracias a todo el equipo que hace posible esta sesión. Eh, ahorita platicábamos antes de iniciar que esta sesión está por cumplir 32 años. Los felicito a todos los que hacen posible esto. Esto es un ejercicio muy, muy padre y, y buenísimo para eh, pues seguirnos uh, viendo, conviviendo y aprendiendo unos de otros. ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de algunas particularidades de las fracturas en niños y por qué son uh, diferentes que las fracturas en los uh, adultos. Eh, hay muchas características que las uh, diferencian. Vamos a ir hablando detenidamente de cada una de estas diferencias que son, como pueden ver, múltiples. Hice básicamente 10 viñetas ahí, pero pues la verdad es que es un sinnúmero de diferencias que vamos a ir viendo. Entonces, eh, antes de empezar con las fracturas en sí, quisiera hablar de una, de una patología o de un problema traumático también, eh, que no es precisamente una fractura, que, pero que es una de las situaciones que ustedes con frecuencia se enfrentan. A veces les llegan al consultorio o a veces les hablan de, de la, los pacientes, la mamá, Hoy el niño no quiere mover el brazo, le dimos un jalón o la muchacha le dio un jalón, o a veces no sabemos ni qué pasó. Generalmente afecta a niños pequeños de menos de cuatro o 5 años y habitualmente sucede por una tracción forzada del, del, del brazo, eh, cuando el niño se enoja y se tira al piso haciendo un berrinche o cuando otro niño le jala. O cuando el niño se va a cruzar la calle y la mamá lo detiene para que no lo vayan a atropellar. Lo que sucede es que el ligamento, que se llama ligamento anular de la cabeza del radio, se subluxa y se interpone entre la cabeza del radio y el cóndilo humeral y se queda como atrapado en una mala posición. Y esto es uh, sumamente doloroso, imposibilita al niño para usar su, su extremidad y generalmente tienen el bracito como caído colgado al lado del cuerpo, en, uh, con la palma del brazo viendo hacia atrás. El diagnóstico se hace habitualmente por pues, parte por la historia clínica, de que le dieron un tirón, un jaloncito, o de que ya le ha sucedido en el pasado, porque esta es una situación que con frecuencia recidiva, y eh, a la situación de que el niño no puede dar supinación, o sea, no puede poner la palma de la mano viendo hacia arriba, hacia el pecho o hacia adelante. Y generalmente... El niño tiene la palma viendo hacia abajo, como vemos ahí, y no lo quiere mover. Y eh, generalmente lo podemos reducir. Eh, bueno, antes de reducirlo, debemos de asegurarnos de que no tenga una fractura. El codo de niñera se, se caracteriza por no presentar ningún aumento de volumen ni de deformidad en la extremidad. Entonces, si uno lo palpa, si hace presión desde la muñeca, la mano, el antebrazo, el codo, no les duele. Eh, hasta el hombro la clavícula etcétera no revisamos toda la extremidad pero les duele muchísimo cuando le tratamos de dar supinación o sea cuando tratamos de voltear la palma hacia arriba ahí es muy doloroso y es precisamente de esta manera como se reduce la subluxación del de codo dándole supinación o sea volteando la palma hacia arriba y flexionando el codo llevándolo llevando la palma de la mano hasta el hombro entonces, como pueden ver ahí a la derecha, la palma queda viendo hacia la cara del niño, cerca de su hombro, y con la mano izquierda, estamos tocando ahí cerca del codo, se percibe generalmente un chasquido cuando el, la, el ligamento se reduce a su posición. Incluso a veces hasta se oye el chasquido. Esto le produce dolor al niño, que generalmente se quita en dos o tres minutos, y en ese tiempo generalmente los niños empiezan a mover el brazo o el codo. Como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Entonces es medio milagroso ahí la recuperación de estos niños. Llegan llorando, no quieren usar el brazo y menos de cinco minutos después están como si nada. Esto es algo que ustedes pueden hacer, o bueno, a veces hay quien nos los manda, pero, pero también es a, eh, algo que ustedes pude, podrían hacer y creo que con frecuencia se encuentran con esta situación. Por hablando ya de las fracturas, las fracturas en los niños son más comunes. Y están relacionados eh, seguramente con el hecho que los niños generalmente son muy activos, muy inquietos y no miden mucho los riesgos, ¿verdad? Entonces eso produce una serie de lesiones, incluyendo fracturas, de las cuales la más común por mucho es la fractura del antebrazo, las fracturas del radio y del cúbito, que casi son el 50% de las fracturas que vemos y la gran mayoría de ellas se encuentran cerca de la muñeca. Otros huesos que vemos con alguna frecuencia es el húmero, generalmente cerca del codo, la tibia, la clavícula, etcétera, y más o menos el 3%. Yo diría, en mi experiencia es menos, yo, era, yo diría que es como el 1% o a lo mejor el 2%, pero si uno consulta los libros, habitualmente dicen que el 3%. Probablemente está relacionado que eso es lo que llega a los centros de trauma más grandes, pero hay muchas fracturas pequeñitas que a lo mejor se resuelven en los consultorios o en clínicas menores que hacen que este número, creo yo, sea diferente. En los niños o en las personas que están esqueléticamente inmaduras, tenemos diferentes tipos de trazos que son exclusivos de los niños eh, debido a que el hueso es más elástico y maleable, es más flexible, ¿verdad? Y tenemos fracturas incompletas que solamente vemos en los niños. Algunas de ellas que ustedes han oído mencionar o han visto la fractura de torus, la fractura de tallo verde y la llamada deformidad plástica. Y ahorita vamos a ver cada una de ellas. Además podemos ver también fracturas completas, desplazadas, cabalgadas, etcétera. y esto depende de la magnitud de la fuerza a la que es sometida el hueso o la extremidad que se lesiona. Eh, aquí tenemos un ejemplo o un par de ejemplos de unas fracturas de torus donde eh, podemos ver, a ver si aquí, es que yo no estoy viendo muy bien porque tengo un, una cosita aquí en la parte de arriba pero bueno en la parte superior y en, en la inferior también tenemos una fractura que nada más involucra a una cortical y se produce en compresión o sea el niño se cae mete la mano y eso produce una compresión de un, del mismo hueso sobre él y eh, es una fractura estable, ya que tiene la cortical inferior, eh, que podemos, aquí la señalé con esta línea, tenemos una cortical fracturada, en el caso del, de la vista superior es el, la cortical dorsal y la cortical palmar está íntegra. Y en el otro uh, ejemplo es al revés. Esta, esta fractura es estable, ya que tiene solamente una cortical fracturada. Y generalmente la podemos inmovilizar con un yeso o incluso con una férula por tres semanas y prácticamente siempre les va muy bien. Esta es la, la fractura más común, de hecho. Son fracturas que a veces los papás vienen un día o dos después con el niño con un dolor en la muñeca y algo de aumento de volumen. Y se ve, pues parece que se hizo un esguince o trae algo ahí en la muñeca porque no la quiere mover. Este, y pues ya lleva dos, tres días o lleva un día. Ayer se cayó. Y no la quiere usar bien, y te tomas una radiografía y vemos esto, ¿verdad? Entonces, estas fracturas a veces pasan desapercibidas en el momento inicial, ya que no son, no son muy eh, obvias. Las otras, como esta fractura que se llama fractura en tallo verde, tienen una falla que le decimos en compresión, que es en la cortical dorsal en este caso, y otra falla en tensión o en distracción. Entonces la parte palmar, la parte de abajo, se abre un poco y la otra queda como una especie de bisagra. Y estas fracturas sí son inestables, que se pueden angular, no se desplazan habitualmente, pero se pueden angular y requieren primero de una reducción y luego de una inmovilización que generalmente implica seis semanas en un yeso. Estas fracturas de cerca de la muñeca se pueden manejar con un yeso corto. Y ahora usamos muchas veces materiales como fibra de vidrio e incluso algunos materiales que se pueden meter al agua. Ahorita en el verano, pues los niños se pueden meter a la alberca, etcétera, y pueden jugar con agua, aún con el yeso, y eso les ayuda muchísimo a tolerar mejor el, el, el yeso o el periodo de inmovilización. Aquí está otro ejemplo de una fractura en tallo verde, más en la diáfisis. Eh, vean cómo es muy importante tomar dos proyecciones. Cuando uno toma esta radiografía, dices, bueno, pues apenas se ve ahí un par de fracturitas, ¿verdad? Parece que no, no tiene mucho problema. Pero luego le tomas la otra radiografía y puedes ver que hay una deformidad significativa. Y entonces es muy importante tomar dos proyecciones y siempre tratar de que eh, se incluya, bueno, las proyecciones antes, son AP y lateral y que se incluya la articulación proximal y distal a la fractura, como podemos ver en la parte inferior. Esto del tallo verde, como pueden ver ahí a la izquierda, semeja a la fractura o ruptura de una rama verde de un árbol, y por eso le decimos en tallo verde, donde un lado eh, se rompe y se abre, como decíamos, en el lado de tensión, y en el otro se queda como una especie de bisagra que es muy importante y nos ayuda mucho a la reducción de, de corrección de la deformidad. Ahí está la deformidad eh, clínica más común donde la muñeca se va hacia el dorso eh, del antebrazo y la deformidad queda con una apex palmar, una punta palmar. Y el tratamiento habitualmente es una reducción más una inmovilización con un yeso largo. Esta fractura ya es más diafisaria y se requiere de un yeso que va casi hasta la axila. Y ahí podemos ver después de la reducción cómo es muy importante poner yesos que van como curviados y moldeados, dicen yesos curvos para huesos rectos. Entonces, es muy importante tratar de revertir el mecanismo de lesión y moldear el yeso al contrario de ese mecanismo de lesión para evitar que se nos angule y cicatrice en una buena posición. Eh, a veces, esta es el, la, la situación contraria. Casi siempre, cuando caemos, ponemos la muñeca o la mano en dorsiflexión. En este caso, fue al revés. Este niño cayó con el dorso de la muñeca. Y entonces el fragmento distal está hacia abajo y el ápex es dorsal. Entonces, en este caso, el moldeo es al revés, como pueden ver aquí, con estos tres puntos de moldeo y el yeso está como curviadito, pero al contrario. Esos son detalles técnicos que son muy importantes que conozcamos o que sepamos que los yesos a veces se ven curvos y pueden preguntar, oye, ¿es que le dejaron el, el, el yeso? Yo lo veo chueco, doctor. Les preguntan a. Muchas veces a los pediatras. Y bueno, el yeso tiene que estar a veces un poquito curviado o inclinado para poder mantener al hueso en una posición de buena alineación. No es que esté mal puesto el yeso. Bueno, habrá yesos que están mal puestos, no, no lo dudo, pero hay yesos que están muy bien puestos y se moldean de esta manera, pareciendo que tienen una curva, pero esa curva es intencional para lograr el objetivo. Entonces, es importante que ustedes lo conozcan. Uh, entonces ya dijimos el torus, ya hablamos de los uh, tallos verdes y ahora hablamos, de, vamos a ver la deformidad plástica. Aquí como pueden ver ustedes el cúbito tiene una pequeña incurvación y esa es una deformidad plástica del cúbito. Eh, aquí tenemos la vista contraria de, del otro antebrazo y es la vista comparativa y es muy importante aquí hacer notar que lo más importante de esta lesión eh, no es la fractura del cúbito, la deformidad que tiene el cúbito, sino el hecho de que la cabeza del radio está luxada hacia adelante. El eje del radio siempre tiene que dar al mero centro de la, del capitelum, que es este. Entonces, fíjense cómo el eje del radio aquí está anterior, acá está el capitelum, y vean en el lado contrario cómo el eje del radio sí pasa por el mero centro del capitelum, que es el centro de osificación del húmero distal. Esta es la llamada fractura luxación de Montegia. No sé si la recuerden, pero bueno, es una de las combinaciones que vemos en niños y en adultos también, en las cuales existe una fractura del cúbito proximal habitualmente o tercio medio, y sobre todo la lesión más importante es una luxación de la cabeza del radio que no está apuntando hacia el capitelo. Entonces, en todas estas fracturas del de antebrazo, es muy importante incluir el codo y analizar detenidamente eh, estas uh, pues, relaciones entre el radio proximal y el capitelo. Aquí tenemos otra deformidad plástica. Es muy obvia la fractura del cúbito, ahí la pueden ver, pero a veces pudiera pasar desapercibida la deformidad plástica que tiene el radio y eso permite la deformidad clínica que ven ahí. O explica la, la deformidad clínica que ven ahí en esa foto, ¿verdad? Eh, ahí tenemos en la parte de abajo, si ven esta radiografía, la parte inferior, apenas si se ve la fractura del cúbito y el radio pareciera tener su curvatura normal en la radiografía lateral, pero cuando vemos esta otra proyección, bueno, AP del antebrazo lateral del codo, cuando vemos esta otra proyección donde se ve de lado, podemos ver la deformidad plástica del radio que les mencionaba, ¿verdad? Esta deformidad plástica es el, el, el hueso se dobla pero no se alcanza a fracturar. Hay, aquí en la parte de arriba hicimos la reducción que se hace gentilmente eh, haciendo presión en esa área y luego en la parte de abajo pueden ver la reducción. Vean, aquí está la fractura del cúbito que apenas se alcanza a percibir y vean cómo el radio ahora está perfectamente derechito, ¿verdad? Y como decíamos, el yeso tiene una curva sutil que a, ayuda a mantener la posición que eh, queremos encontrar. Siempre hay que incluir el codo. Decíamos que el radio y el capitelum tienen que estar en todas las proyecciones, en AP, lateral, oblicuas o lo que sea. Siempre tienen que estar en relación uno enfrente del otro, como señala esa línea verde ahí. Eh, siempre, siempre, en la parte de arriba podemos ver lo que es normal, el radio apuntando hacia el capitelum. Y en la parte de abajo, otra lesión de montegia, en la cual no se alcanza a ver aquí, pero tenía una fractura del cúbito un poquito más distal. Y vean cómo el radio está más adelante o arriba del capitelo. Eso es anormal y nos debe de ayudar a, cuando menos, pedirle una radiografía del otro lado para asegurarnos o verificar qué es lo que está sucediendo en esa extremidad para corregirlo. También puede haber fracturas completas, desplazadas, cabalgadas, etcétera, decíamos según la magnitud de la fuerza, aquí tenemos un par de fracturas de también radio y cúbito, y enseño estas porque pues son las más comunes, y aquí tenemos una fractura que está completamente cabalgada y desplazada del radio distal, y acá el cúbito parece no tener ninguna lesión. Otras fracturas afectan aquí, como pueden ver, el antebrazo, eh, más cer cerca de la, del, de la diáfisis en el centro, y vean cómo aquí hay una disociación entre el radio y el cúbito. Esta es la llamada fractura de luxación de galiasi, que no es tan común en los niños, pero que ocasionalmente la vemos, como en este caso. La gran mayoría de las veces, sin embargo, aunque son fracturas muy aparatosas, porque producen una deformidad importante, como ya vieron ahí en las otras fotografías, eh, podemos hacer una reducción y alineación de las fracturas y lograr un buen resultado. Este es un niño de menos de... Casi todos los niños de menos de 10 o 12 años los podemos manejar en forma conservadora, aunque en los últimos años ha habido un furor por, por operar a los niños, operar las fracturas de los niños, en realidad no es tan indispensable en la mayoría de los casos, sobre todo en niños menores de 10 o 12 años. Vamos a ver más adelante cuáles son las indicaciones quirúrgicas, pero muchas de estas fracturas, por no decir que todas, las podemos manejar en niños menores de 10 o 12 años. Con eh, un manejo conservador. En buena parte, esto se debe a que el periostio, esta capa de tejido eh, grueso y resistente en los niños que envuelve al hueso, ayuda a limitar el desplazamiento de la fractura, facilita la reducción actuando como una bisagra. Y la otra ventaja es que el periostio en los niños es muy activo, tiene una gran capacidad de formar hueso. Y de esta manera, las fracturas en los niños cicatrizan mucho más rápido que en los adultos. Por ejemplo, en una fractura de un fémur, en un recién nacido, una fractura obstétrica o un niño maltratado, vamos a decir, en los primeros dos, tres años de la vida, se tarda cuatro a seis semanas en cicatrizar. Y cualquiera de nosotros que nos fracturemos el fémur, cualquiera que tenga arriba de 18 o 20 años, pues se tarda entre cuatro y seis meses en cicatrizar la fractura del fem. Entonces, en los niños, todo esto ayuda a que podamos manejarlos en forma conservadora, ya que el periodo de inmovilización no es tan prolongado. Aquí tenemos un esquema de qué es lo que sucede con una fractura completa. Aquí en el lado izquierdo, vean cómo hay una fractura que se desplaza y el periósteo queda como envolviendo al hueso y actúa como una especie de bisagra en el lado donde no se rompe y permite que después de una manipulación, donde hacemos una corrección de la deformidad, regresamos el hueso a su sitio, el periostio nos ayuda como una especie de bisagra para lograr la reducción y mantener la reducción. Entonces, estas flechas que vemos aquí son los tres puntos de apoyo que permiten que la fractura no se desplace o no se angule nuevamente. Eso lo hacemos en el yeso, como les decía, eh, manteniéndolo un poco curvo. Aquí está otro ejemplo de una fractura en tallo verde. Vean la deformidad muy importante y vean en la parte de abajo cómo pudimos lograr una buena reducción y una inmovilización en un yeso y un excelente resultado en este niño que tenía alrededor de 6 o 7 años. Entonces, en los niños pequeños, el periósteo es muy grueso, es muy resistente, nos ayuda a... Reducir la fractura nos ayuda a mantener la fractura y los podemos manejar relativamente fácil con un buen yeso. Otra situación que ayuda a que podamos manejar las fracturas en forma conservadora en los niños es la capacidad que tienen de corregir una mala unión, o sea, cuando una fractura cicatriza en una mala posición, una posición que no sea anatómica. En los niños y solamente en los niños se puede remodelar. Aquí vamos a ver qué es lo que sucede en los adultos. Háganse cuenta, vamos a ver a centrarnos acá arriba a la izquierda. Cuando una fractura cicatriza con angulación, la posibilidad número uno es que solamente se redondee, y esto sucede en los adultos. Lo único que pasa es que los bordes se redondean, pero persiste la deformidad. Y en los niños, se produce una realineación que le llamamos nosotros remodelación eh, que solamente sucede en aquellos que todavía tienen crecimiento. Y se puede dar esto por una remodelación, un crecimiento asimétrico en la fisis, en el cartíbulo crecimiento cercano o se puede dar a través de una remodelación o crecimiento del periósteo donde se forma hueso en el lado cóncavo y se reabsorbe el hueso que está en exceso en el lado convexo. A eso le llamamos remodelación y solamente lo vemos en los niños, en las personas esqueléticamente inmaduras que todavía están creciendo. Eh, por ejemplo, aquí tenemos un caso de un muchacho de 13 años, ya un adolescente, que vean cómo cicatrizó ese hueso en una posición que le llamamos en bayoneta. Se parece como a las bayonetas de los soldados. Y vean cómo eh, en unos meses... Eso se va primero redondeando y luego remodelando y mejorando la alineación. Y vean cómo prácticamente aún a los 13 años, ahí cuando terminó, ya tenía 14, casi 15 años, un año, año y medio después, la fractura se realineó significativamente, ¿verdad? Y se remodeló en forma espontánea. Esto sucede solo, sin que hagamos absolutamente nada. Aquí está la radiografía lateral, en la parte de arriba es como había cicatrizado. En la parte de abajo es como quedó y funcionalmente el niño estéticamente también está perfecto. Tiene toda la pronación y supinación completas y no tiene ninguna deformidad, ninguna limitación funcional. Entonces uh, los huesos en los niños tienen gran potencial de remodelación. El área donde más remodelación vemos es en el número proximal. Aquí tenemos un niño de seis años tres semanas después de la fractura, vean cómo quedó en bayoneta completamente, 100% desplazada la fractura. Aquí está tres meses después y aquí está dos años después, donde ni siquiera queda una cicatriz de la fractura que eh, sufrió este niño. El hueso y el hígado son uno, uno de los muy pocos tejidos que tienen la capacidad de, de cicatrizar sin dejar ninguna muestra de esa cicatriz. Si un niño, por más pequeño que sea, se hace una herida en el, la mano, en la piel, o se corta un tendón o un músculo, le va a quedar una cicatriz. No va a ser piel ni músculo normal lo que queda ahí, sino queda una cicatriz que es diferente en cuanto a su estética. Se ve la cicatriz. Es diferente en cuanto a la resistencia y a la elasticidad de, de la piel, por ejemplo, o del músculo, o del tendón. Pero en el hueso, sobre todo en el hueso de los niños, no queda cicatriz alguna. Remodela y cicatriza con hueso completamente normal y no deja ninguna cicatriz. La remodelación de la que estamos hablando depende principalmente de la edad del niño, o sea, cuántos años de crecimiento tiene por delante. Y luego de otras cosas, de qué tan cercano o lejos está de la fisis, entre más cercano hay más capacidad de remodelación. Si el eje de la deformidad está igual al eje de movimiento, por ejemplo, de la muñeca o del codo, eso remodelan mejor. Y también de qué tanto porcentaje de crecimiento sucede en la fisis más cercana. Sabemos, por ejemplo, que el húmero crece casi todo en el húmero proximal. Eh, y entonces, eh, las lesiones cerca del hombro y cerca de la muñeca, en el radio distal, son los campeones en la remodelación. Ahorita les voy a enseñar otro ejemplo. Este es un niño de 10 años. Tiene una fractura, como pueden ver aquí, completamente desplazada, angulada, cabalgada. Y nada más lo único que se le hizo adrede fue nada más eh, mejorar la angulación. Vean cómo los ejes se restablecieron, pero sigue en bayoneta. Aquí lo pueden ver en, esta, en la esquina inferior derecha. Y acá también está en buen eje, pero está desplazada. Nada más no tiene angulación. De hecho, hicimos un estudio en el hospital universitario y tenemos 50 niños que hicimos estos seguidos y en todos ellos obtuvimos el mismo resultado que este caso que van a ver aquí. Solo se mejoró la angulación sin eh, hacer una reducción anatómica. Aquí está dos meses después, se ve un poquito más angulado, se perdió algo de la alineación, sin embargo se consideró que era aceptable. Y vean cómo un año después prácticamente no tiene absolutamente nada, ni siquiera se ve dónde se fracturó. Entonces se remodeló por completo. Entonces fracturas de la clavícula, fracturas del fémur en niños menores de 8 o 10 años, fracturas del radio distal, fracturas del húmero proximal, las podemos dejar desplazadas, cabalgadas, acortadas, siempre y cuando no tengan una angulación muy severa y se van a remodelar por completo. 100%. De hecho, eso lo estamos ya proponiendo, que sea el manejo para muchas de las fracturas en niños y, y cada vez se está utilizando más. Entonces, en la gran mayoría de los casos podemos utilizar el manejo conservador. Y esto se facilita por todo lo que ya hemos mencionado, esta capacidad de remodelación, la gran formación de hueso, que además es muy rápida, el menor desplazamiento de las fracturas por el periósteo grueso. Mejor tolerancia de los niños a la inmovilización, que además es mucho menos prolongada porque cicatrizan más rápido. Y también los niños se rehabilitan rápidamente y casi siempre por completo. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de manejo quirúrgico en las fracturas de los niños? Pues bueno, básicamente estas cinco áreas. Todas las fracturas expuestas requieren de una serie de cosas que ahorita vamos a hablar. Fracturas inestables, intraarticulares, pacientes politraumatizados y adolescentes. Vamos a hablar de cada una de ellas así rápidamente. Entonces, fracturas expuestas, esta es la clasificación de Gustilo y Anderson. En la extrema izquierda es una herida casi siempre limpia, menor de un centímetro. Luego esa le decimos grado 1. La grado 2 es entre un centímetro y cinco centímetros con relativamente poca lesión de los tejidos blandos. La grado 3 es mayor de 10 centímetros. Y cuando se clasifiquen A, B y C, no me voy a meter en muchos enredos, pero nada más es para que sepan que hay diferentes grados, obviamente. Y de eso depende, pues, qué riesgos tiene de infectarse, de retrasarse la consolidación o de que no consolide, etcétera, etcétera. Y también hace que varíe un poco el manejo. Pero en todos los casos necesitamos hacer un buen lavado, una asepsia, una antisepsia, eh, darle antibióticos a los pacientes, eh, eh, reducir e inmovilizar, aquí está todo, ¿verdad? Primero hay que hacer el ABC de politrauma, estar seguro de que el niño no tenga otras lesiones, eh, luego debridar, irrigar, limpiar, reducir la fractura o las fracturas, estabilizarlas, luego darle cobertura al hueso, hay que tomar cultivos, hay que darle antibiótico terapia y terapia antitetánica. Entonces, uh, pues bueno. A veces nos enfrentamos incluso a amputaciones parciales o totales. En este caso fue una amputación parcial del, del pie. Nada más se le pudo salvar el primer ortejo. Los demás se necrosaron porque como pueden ver ahí, pues tiene una lesión completa, ¿verdad? Entonces, las fracturas expuestas son una indicación. Este otro caso es una fractura inestable en un niño de 12 años. Vean cómo la fractura es mucho más cercana al codo. Entonces, entre más grande es el niño, arriba de 10 o 12 años, y entre más cerca es la fractura al codo, es más difícil de mantener sin cirugía. En este caso, lo que hicimos fue una reducción y a través de una pequeña incisión pasamos este alambrito metálico, una incisión acá cerca de la, de la muñeca, redujimos la fractura y la estabilizamos con un solo clavo. En el caso de la fractura del cúbito, como era una fractura en tallo verde, decidimos no inmovilizarla con el clavo. Pero muchas veces se pueden usar dos clavitos, uno en cada hueso, para uh, estabilizar. Entonces, eh, los clavitos son muy buenos para estas fracturas proximales y, sobre todo, niños arriba de 10 años. En, en adultos, habitualmente usamos una placa y tornillos en cada hueso. Este, cualquiera de nosotros que nos fracturemos el antebrazo, una fractura eh, de radio o de cúbito en un adulto, habitualmente es una cirugía. Aquí tenemos otro ejemplo de una fractura inestable, una deformidad muy importante de las fracturas supracondilias, que son una de las fracturas más comunes que requieren cirugía en los niños. Vean cómo existe una deformidad importante en el codo y este hueso casi se sale. Aquí si se fijan, se ve una especie de equimosis, pero no alcanzó a hacer una fractura expuesta, pero no le faltó mucho. Entonces estas fracturas las reducimos generalmente por maniobras externas, no tenemos que hacer ninguna incisión y se pasa un par de clavos, un par de alambres para uh, fijar la fractura en esa posición. Eh, hay una serie de clasificaciones, eh, en este caso quiero poner atención, esta es la tipo 3, esta es la tipo 2 donde todavía hay algo de contacto, y en esta si se fijan hay una pequeña sombra negra o oscura aquí adelante y atrás, ese es el que le dicen el signo de la grasa, el fat pad en inglés, signo de la grasa y a veces nos ayuda a hacer el diagnóstico. Estas fracturas grado 1 no requieren de cirugía, nada más una férula y las grado 2 y grado 3 habitualmente las reducimos y las ponemos unos clavitos. Es muy importante que tengamos cuidado con las lesiones alrededor del codo y de la rodilla, como estas supracondilias, que son las más comunes, porque los vasos están agarrados, como quien dice, a los huesos cerca de las articulaciones del codo y de la rodilla y existe el riesgo de una ruptura o una lesión vascular como en este caso se ejemplifica y se muestra en este caso. Aquí está una fractura expuesta, una supracondilia expuesta, y aquí está la arteria braquial anterior que estaba seccionada, o bueno, humeral también se llama. Eh, otra indicación de cirugía son las fracturas intraarticulares. Esta es una fractura del cóndilo humeral externo, que se realizó una reducción abierta y una fijación con un par de clavitos. Entonces, fracturas intraarticulares como esta, una niña de cuatro años con una fractura de Salter Harris tipo 4, con una fractura intraarticular en el tobillo y un desplazamiento muy severo del mismo, pues requiere una reducción, como pueden ver ahí, y luego se le hizo una estabilización. Ahorita veremos ese caso. Eh, también las fracturas de fémur, sobre todo en niños arriba de los 7 u 8 años, eh, prácticamente ya todas las estamos operando. En la ventana de los 6 a los 10, 11, 12 años les ponemos este tipo de clavos que le decimos clavos flexibles o TENS. Y en los niños uh, mayores o los niños politraumatizados, sobre todo o fracturas expuestas, se pueden usar los fijadores externos, cada vez se usan menos, pero pueden ser utilizados en, en niños con traumatismos craneoencefálicos o politraumatizados en los que se requiere hacer una fijación rápida, y sin perder mucha sangre, etcétera, nomás alinear el hueso, se puede hacer con fijación externa. En los niños mayores, ya prácticamente usamos los clavos intramadulares que usamos en los adultos, como en este caso. Ahora, además del tratamiento, ya para terminar, voy a hablar, quedan un poquito menos de 10 minutos, vamos a hablar de algunos problemas de diagnóstico que suceden en los niños o que pueden suceder en los niños. A veces las cosas no están tan claras como uno quisiera si uno ve estas dos radiografías al lado izquierdo de ustedes es el brazo derecho de este niño y el lado derecho es el lado izquierdo y vean que no se ve ninguna fractura obvia sin embargo existe una deformidad o una pérdida de la alineación entre el antebrazo y el brazo entre el radio y el cúbito y el húmero en el lado derecho del, del paciente en el lado izquierdo de nuestra pantalla y esto es porque tiene una fractura a través del cartílago de crecimiento. De hecho, este niño era un niño maltratado que tenía múltiples lesiones y esta fractura fisiaria es una de ellas. Entonces, a veces no se ve la fractura, obviamente, pero vemos cómo hay una pérdida de la alineación de la extremidad y eso nos indica que hay una lesión. Este otro caso no se veía ninguna fractura así muy obvia, pero si nos fijamos, tiene esta fragmentito de hueso que está metido adentro de la articulación. Eh, nos ha pasado que pacientes como este no se diagnostican en forma inicial. Me acuerdo hace unos años un paciente del doctor José Antonio Lozano Villarreal eh, estuvo varios meses con el fragmento ahí adentro y lo estaba viendo un ortopedista que no ve niños y no hicieron el diagnóstico y la verdad es que el codo quedó prácticamente destruido. Para cuando nos dimos cuenta, unos cuatro meses después de la lesión, que lo empecé a ver yo. A veces también las radiografías no incluyen el codo, como en este caso decíamos que deben de incluir la articulación proximal y distal de preferencia. Y este paciente tenía una luxación de la cabeza del radio con el capitelum, otra fractura, luxación de montegia que no había sido diagnosticada. Y este paciente requirió de un clavo en el cúbito y ahora sí una buena reducción del de radio con el capitelum. A veces también vean a la izquierda vemos una rodilla que pareciera normal pero si le hacemos un poco de estrés buscando si había una lesión ligamentaria vean cómo se abrió la fisis aquí entonces este muchacho estaba jugando fútbol americano se lastimó la rodilla venía con mucho dolor la radiografía parecía que estaba normal y donde le hicieron estrés para tomarle la radiografía por cierto no se recomienda hacer eso esa radiografía la tomé de un libro este aquí viene este, cómo está pues etiquetada y demás, pero esto no lo hacemos habitualmente. Ahora lo que hacemos es una resonancia magnética. Si no tenemos evidencia en la radiografía de que algo está mal y tenemos sospecha, entonces una resonancia nos puede enseñar esta situación. A veces también tenemos niños pequeños que están claudicando y no le entendemos qué es lo que está pasando. En este niño no se veía ningún trazo de fractura, pero si se fijan, hay una reacción perióstica en una cortical lateral de la tibia. Que nos ayuda a entender que este tenía una fractura, de que le decimos en inglés toddler fracture, o en español le decimos fractura del infante. Estas radiografías iniciales eran disque normales, pero cuando le tomamos una radiografía 10 o 15 días después, porque seguía claudicando, nos dimos cuenta de esta reacción perióstica. Nunca se vio un eh, trazo de fractura, a pesar de que a este niño le tomé radiografías AP lateral y oblicuas. A veces hay otras cosas que están ocultas que nos encontramos adentro de los yesos de estos niños, como incaíbles, puntas de lápiz, lapiceros, tapones de plumas, etcétera, etcétera, que pueden producir problemas de presión en la piel. Una vez que encontramos esto, hay que quitar el yeso, retirar el objeto, revisar bien la piel y estar seguros de que todo está bien. Otras veces podemos tener problemas ocultos adentro del yeso. Vean cómo este niño se le está deslizando el pie hacia arriba, el talón debería estar acá y ya va acá arriba y miren lo que nos encontramos cuando le quitamos el yeso. Se tardó más en cicatrizar esa área que la fractura que tenía esta bebé. Entonces, uh, este era un yeso que alguien más puso, a mí me tocó retirarlo. Yo soy muy obsesivo, muy cuidadoso con la aplicación de yeso, sobre todo niños pequeños que no hablan todavía, se mueven mucho, son muy inquietos, tienen el piecito y la manita más cortita, más gordita y es más difícil de controlar. Entonces hay que ser muy obsesivos con el, el cuidado de los yesos y estar vigilando que eh, todo vaya por buen camino. Ya para terminar, voy a hablar rápidamente de las fracturas fisiarias. Eh, básicamente las fracturas tipo 1 y tipo 2 son las más comunes, son extraarticulares y son, tienen buen pronóstico. Las fracturas tipo 3 y tipo 4, como pueden ver aquí, involucran la articulación tipo 3 y tipo 4, y estas fracturas son afortunadamente poco comunes, son extraarticulares y tienen mal pronóstico. Las tipo 5 son extremadamente raras, hay quien dice que ni siquiera existen, pero bueno, existen uh, algunos ejemplos uh, de ellas. Aquí está el ejemplo de la fractura del tobillo que decíamos hace un rato y en esta niña muy pequeñita, lo que utilizamos fue unos uh, clavitos en, en ese tiempo. Ahora hay mini tornillos que podríamos utilizar. La ventaja de los tornillos es que dan compresión. La desventaja es que necesitan un poquito más de herida o más grande de abordaje para poderlos utilizar. En esta niña pequeña, con esos alambritos pequeñitos y un yeso, fue suficiente. Las lesiones ligamentarias de articulares son poco frecuentes, aunque recientemente se han hecho mucho más comunes, cada vez más uh, por la participación deportiva de niños y adolescentes las lesiones del ligamento cruzado anterior, lesiones de los ligamentos colaterales, la rótula que se puede luxar, eh, hay que pedirle radiografías apropiadas, AP lateral, la llamada de túnel que es en flexión, o radiografías especiales para la rótula. Y bueno, cada vez más tenemos que hacer resonancias para ver cómo están los ligamentos, hacer reconstrucciones del ligamento cruzado y aquí pueden ver, bueno, un ejemplo de alguien que estuvo operado. Otras lesiones como arrancamientos de la rótula distal u osteocondritis disecantes también las vemos con mayor frecuencia en la actualidad. La subluxación de la rótula es otro ejemplo. Aquí ven una pequeña fractura por abulsión del ligamento medial de la rótula y eso lo podemos ver mejor eh, en una resonancia. Esguinces de tobillo son los más comunes. Eh, muchas veces no son esguinces, no es una lesión del ligamento. Si no es una lesión de la fisis del de peroné distal, y vean cómo generalmente se ve un aumento de volumen en la cara lateral del tobillo. En un adulto sería un esguince, en los niños generalmente los ligamentos son más fuertes que la fisis, y eh, es ahí en la fisis donde está la lesión en realidad. Luxaciones de codo, luxaciones de hombro, las vemos también en eh, jóvenes, adolescentes, y bueno, estas habitualmente son muy obvias porque producen un dolor y deformidad muy severo y se requiere una reducción para inmovilizarlas y um, mantenerlas en su sitio y luego rehabilitarlas. Y ya para terminar, bueno, las complicaciones de las fracturas de los niños son relativamente pocas, algunas son diferentes, la más importante es eh, el arresto del crecimiento cuando hay una lesión fisiaria. Vean cómo aquí está el radio distal y tiene un poquito de desplazamiento. Esta epífisis no está bien centrada sobre la metáfisis, está un poco desplazada hacia arriba. Y dos años y medio después, vemos que el cúbito sigue creciendo, pero aquí hay un área de esclerosis donde se trastorna el crecimiento, se detiene el crecimiento de este radio y se produce una incongruencia entre el crecimiento de uno y otro y una deformidad. Hasta ahí le vamos a dejar, a lo mejor esto que viene, estas lesiones especiales que estoy poniendo aquí, se las dejo como para, si hay oportunidad más adelante, eh, hay unas lesiones especiales que les digo yo como el, lo que es el traumatismo obstétrico, el maltrato infantil y las lesiones en hueso patológico. Pero bueno, creo que es exactamente, son las uh, 8:45, 8:46 ya casi, y creo que es el tiempo que me asignaron para... Para la presentación. Así es que regreso los micrófonos, cámaras y micrófonos, como dicen en el fútbol, al doctor Oscar Valencia. Muchas gracias. Aurelio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir esta y hacer una revisión de las fracturas en, en niños, ya que como pediatras pues, nos toca hacer un, un trash y hacer un trache este, apropiado y, 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 y ya, dar el manejo inicial para una buena referencia. También este, nos mencionaste algunos aspectos de, de cómo, cómo se abordan y cómo se manejan estas, estas eh, fracturas y las, y las diferentes clasificaciones. Eh, tenemos aquí varias, varias preguntas y, y una de ellas es, ¿cuál es? ¿Cuáles son las fracturas que deben terminar de romperse antes de colocarse un yeso? Bueno, existe con, eh, algo de, de discrepancia, vamos a decir, o diferentes puntos de vista. Esas fracturas en tallo verde, si se deben de fracturar por completo o no. El objetivo de la reducción y alineación de la fractura, casi siempre se tiene que hacer una reversión revertir el mecanismo de fractura. Vamos a suponer que una fractura se anguló en esta situación, así. Entonces lo que tenemos que hacer es regresarla empujando al revés para alinearla por completo. Y tenemos que ser gentiles tratando de no fracturar el hueso. Yo, yo soy de la idea de que no se tiene que fracturar por completo para poder lograr el objetivo. Si tú fracturas por completo el hueso, entonces lo haces inestable. Y eso facilita que se pueda desplazar o reangular más fácilmente. Entonces, si tenemos una fractura en tallo verde que está angulada y lo hacemos gentilmente y lo vamos regresando progresivamente a la posición, y luego usamos ese yeso curvo para tra tratar de evitar que se regrese a la posición original, se, se puede lograr el objetivo. Entonces, el objetivo no es refracturar, sino lo fracturar por completo, vamos a decir así, el hueso, sino el objetivo es realinearlo anatómicamente o lo mejor cercano al anatómico para poder lograr que cicatrice en la mejor posición posible. Hablamos mucho de, por ejemplo, de remodelación y dijimos que ahora estamos dejando algunas fracturas del radio distal, así como hemos dejado las fracturas de clavícula. Seguramente han visto ustedes fracturas de clavícula. Empezando desde las fracturas obstétricas, donde dejas la fractura de la clavícula completamente desplazada, no le hacemos nada y cicatriza y se remodela. Pero cuando vamos a hacer una reducción, tratamos de alinear lo mejor posible y quitar toda la angulación. Podemos dejarlas en bayoneta, esas fracturas de clavícula, fémur en los niños pequeños, radio distal y húmero proximal, en bayoneta, sin reducir y nada más inmovilizarlas y remodelan muy bien. Pero regresando a la, a, a la pregunta es no tratamos de quebrar la cortical, sino puede que se quiebre cuando estamos haciendo esa reducción y bueno pues sucedió, pero no es el objetivo. No sé si está claro eso. Gracias. De acuerdo. ¿Cuál, otra pregunta es cuál es el papel de la vitamina D tanto para la prevención como el manejo de, de fracturas. Fíjate, ese es un, un tema muy importante. No tenemos números en México, cuando menos yo no los conozco, pero estudios que se han hecho en Estados Unidos, en Europa, eh, reportan que arriba del 30, 40% de la población tiene niveles que se consideran de deficiencia o de insuficiencia de vitamina D por múltiples factores. El principal es que no... Eh, no tienen eh, suficiente exposición a la luz solar. Los niños cada vez están más encerrados, cada vez más ten, en la computadora. En México, a pesar de que tenemos mucho sol todo el año, en los últimos, no sé, 10, 15 años en Monterrey, por ejemplo, la ola de inseguridad ha hecho que muchos padres tengan a los niños más en la casa. Ya no, ya no. cuando yo estaba chiquito jugábamos fútbol en la calle, poníamos dos piedras ahí en la calle. Y jugábamos fútbol y estábamos en la calle todo el día, andábamos en la bicicleta, en la cuadra, todo el mundo andaba en la calle afuera. Ahora los niños están sentados en la computadora o en la iPad o en el celular. Y luego con esta situación del COVID se ha reforzado esta situación de encerramiento y hay altas uh, incidencias de, de deficiencia de vitamina D. Yo creo que todos los niños, yo, yo tomo 2.000 unidades de vitamina D cuatro o cinco veces por semana y los niños deberían de estar tomando alrededor de mil unidades lo vimos la semana pasada con los uh, uh, todos estos problemas de fragilidad ósea que comentaba el doctor Galván y la recomendación es mil unidades de vitamina D diarias además de que salgan a, a exponerse al sol una media hora diaria todos estos todos los niños no Muchas gracias y eh, otra de las preguntas que nos hacen es cuando cuando hay una sospecha de una fractura que no es no es visible, pero hay un signo de la grasa, ahí está alta sospecha y la vemos en la radiografía. Este, hay que rotar el brazo y tomar otra otra radiografía. Eh, mira, eh, bueno, esa es una muy buena pregunta. Habitualmente no debemos de rotar el brazo ni la pierna, sino lo que se debe derrotar es el el rayo de, de el, el aparato de rayos X. O sea, la extremidad que se está tomando radiografías, se le está tomando una radiografía porque se sospecha que tiene una lesión o es obvio que tiene una lesión en algunos casos cuando hay una deformidad, aumento de volumen, dolor importante. Y no se debe de movilizar el área afectada, sino se debe de movilizar el rayo. Y se toman dos radiografías cuando menos, una AP y una lateral. En, en casos de sospecha, una opción es tomar radiografías oblicuas para complementar. Eh, tomar radiografías del lado contrario puede ser una opción. Yo generalmente no lo hago. Creo que si tienes la suficiente experiencia, este, puedes realmente detectar la mayoría de las fracturas. Hay algunas como estas supracondilias que lo único que se ve es una sombrita ahí como este signo de la grasa. Y si el niño tiene... Datos clínicos, dolor importante, aumento de volumen, limitación de la movilidad y tienes un uh, signo de la grasa. Yo de hecho no les tomo ninguna radiografía más, les pongo una férula, los inmovilizamos y los vemos en 10 días después. Y a los 10 días les tomamos otra radiografía. Si en la radiografía nueva vemos que ya hay un trazo de fractura que se alcanza a ver o que hay una pequeña uh, reacción perióstica en el, en, el, en el área lastimada, entonces, pues, ahora sí ya podemos hacer el diagnóstico definitivo de la fractura y actuar en consecuencia. Si es una supracondilia, o una una si es una supracondilia, le damos otros 10 días más, que son las tres semanas que las inmovilizamos. Si es una fractura del cuello del radio, por ejemplo, en 10 días es suficiente y los empezamos a mover. Entonces, creo que es muy importante no tomar radiografías en exceso. En los últimos años yo he visto, pues, muchas cosas que creo que no son necesarias. Por ejemplo, tomarles tomografías, TACs, a algunas fracturas de los niños o a muchas fracturas de los niños. Un TAC implica más o menos la radiación equivalente a unas 100 radiografías. Es un chorro de radiación y es innecesario. También he visto que se abusa mucho del manejo quirúrgico. Y yo creo que una parte importante de los pediatras es proteger a los niños, o a los niños y a su familia del, pues vamos a decir, abuso, del de, manejo quirúrgico, de muchas fracturas. Aquí les enseñé varias, muy desplazadas, muy anguladas, que se pueden manejar excelentemente bien, si uno sabe cómo, eh, en forma conservadora, disminu disminuyendo los riesgos de la cirugía, a veces riesgos innecesarios de... Pues anestesias generales, abrir la fractura, colocar metal, luego hay que quitar el metal, es otra anestesia o otra cirugía, etcétera, ¿no? Entonces uh, riesgos de infección, riesgos de lesionar estructuras con la cirugía misma. Entonces creo que es muy importante que los pediatras estén cerca de sus pacientes o que eh, controlen eso, que cuiden esa situación. Y pues verificar que efectivamente cuando se indica una cirugía para una fractura en un niño, pues tenga las indicaciones que hemos mencionado, ¿verdad? O que sean las apropiadas. La última pregunta con respecto a una fractura de clavícula: uh -huh. eh, ¿pudiera no hacerse nada y de todas maneras se va a, a sanar esta, esta fractura? ¿O sí. poner un ventaje en ocho y cuánto tiempo? Sí, mira. La respuesta depende principalmente de la edad. En los niños pequeños, sobre todo los niños abajo de 6, 5 años, este, un maestro mío decía que con que los dos pedazos de la, de la clavícula quedaran en el mismo cuarto, le iba bien la fractura, le iba bien al niño, que no necesitaba nada. Yo, de hecho, en la práctica, a los niños menores de 3 o 4 años no les pongo nada les doy un cabestrillo a los papás, se lo tratamos de poner al niño, pero no sé cuál sea la experiencia de ustedes, pues yo tengo 30 años este, haciendo esto, y a un niño de 2, 3 años le quieres poner un arnés o un cabestrillo, y lo primero que hace es que empiezan a llorar, se lo quieren quitar, se están jalando y se están moviendo, y el objetivo del arnés o del cabestrillo es que se inmovilice el área para que les duela menos, y lo que menos pasa es que se inmoviliza el área porque el niño se está peleando con el arnés, se está peleando con los papás, lo tienen que regañar, asustar, amenazar para que no se quite la cosa esta, ¿no? Entonces, mi experiencia ha sido: miren, le ponemos el cabestrillo al niño o hay unos arneses pequeñitos. Yo no les pongo vendaje con venda elástica porque es bien difícil calcular la tensión. Si lo pones muy flojo, no sirve para nada y si lo pones muy tenso, generalmente le rosa en la axila, en la piel. Entonces, esos vendajes de venda elástica no deben de, us de usarse a ninguna edad. Si tenemos un niño mayor de 5 o 6 años que entiende un poquito, les pongo un arnés en 8 de esos de una espuma o de eh, suaves, que nada más sirven para aliviar la, la incomodidad, le dan un poquito de tensión, no reducen la fractura, es nada más tratamiento sintomático. Y en los niños pequeñitos, la verdad, no les pongo nada. Les damos Motrin, Advil o Tempra, Tylenol. Y en menos de cinco o siete días están como sin nada otra vez. Eh, la gran mayoría de los niños pequeños, así les va. Hay un grupo, y esto ya para terminar con este tema, es los grupos de los niños grandes, adolescentes, 12, 13, 14 años. Algunos de ellos están más altos que yo. Yo mido unos 70 y feria. Tengo niños de 12 años que miden 1,90, 1,85. Este, esos muchachos, a veces con fracturas muy desplazadas o cabalgadas, a veces requieren de cirugía. Entonces, lo que antes no, cuando yo me entrené, nunca operábamos una clavícula hace 30 años, y menos en un niño, en un joven adolescente. Ahora yo he operado unas cuantas, a lo mejor unas cuatro o cinco en los últimos cinco o seis años. Entonces, uh, depende de la edad del paciente, depende de qué tan desplazada está, depende de si el paciente qué tamaño tiene, este, qué peso tiene, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? A veces los papás se asustan porque ven la fractura muy desplazada y quieren una cirugía y tenemos que platicar ahí de las opciones. Muchísimas gracias, Aurelio. Un último mensaje que quisieras eh, mandar a, a nuestra audiencia ya para cerrar. Pues mira, número uno, agradecerles la oportunidad de estar aquí con ustedes, de presentarles este trabajo. Si hubiera oportunidad, me gustaría presentar esa otra parte que quedó ahí pendiente. Y bueno, este, tengo una página, me puedo echar un comercial, ya se me ha pasado, pero tengo una página que se llama draurelio.com.mx y ahí tengo como 300 artículos que yo les digo boletines y se los mando a mis pacientes o a la gente que me conoce. Algunos de ustedes también les llegan por ahí y pongo diferentes temas cada semana. Están muy básicos, les pueden ayudar a, a ustedes, sobre todo para que se los pasen a sus pacientes. Vienen temas de todo, ¿no? Que si el pie plano, que si la cadera, luxación de cadera, que si pertes, que si fracturas, infecciones en niños, en, en huesos. Me meto en todo, ¿no? Ahora con lo del COVID, pues también he puesto varios artículos de eso. Entonces creo que les pudiera servir. dr.aurelio.com.mx. Y pues básicamente eso, agradecerles y pues también recordarles este papel de cuidar a sus pacientes, creo yo, porque veo un abuso importante en el exceso de uso de cirugía para uh, fracturas en niños que apenas si se ven a veces en la fractura eh, o en la radiografía, perdón, incluso algunas que ni se ven en la radiografía y los quieren operar y realmente parece innecesario y riesgoso. Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, Aurelio. Muchísimas gracias que, que has estado con nosotros, compartiendo con, con nosotros este tu experiencia y algunos conceptos. Y muchas gracias a toda nuestra audiencia por haber estado con nosotros. Les esperamos la próxima semana con un tema de pie equino que seguramente será de gran interés. Que tengan un excelente día. Muy bien. Ahí nomás es Sequeira. Le falta una A al apellido, Oscar. Sequeira. Perfecto. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos gracias. la próxima semana. Adiós. Bye.